Santana va a ganar la etapa, no hay nada que hacer. Día Nacional en Colombia, de una manera extraordinaria. ¡Qué Tour de Francia el que estamos mirando, mi estimado Steven! El mejor Tour de Francia de los últimos años, abierto, combatido. Saludos amigos, bienvenidos al resumen de la etapa número 7 del Tour de Francia. Etapa súper emocionante, vibrante de principio a fin, con la lucha con corredores como los del Bora, que dieron una batalla espectacular en esos primeros kilómetros, y también con una escuadra de Ineos encabezada por el señor André Amador en el trabajo de lo que fue sus últimos kilómetros para provocar un corte donde hoy se vieron perjudicados varios corredores y que ya han cedido tiempo de cara a la general individual. Tenemos una etapa hoy entre Milú y Labure con 168 kilómetros. El premio de montaña de tercera categoría en el kilómetro 13.5 fue el que detonó mucho de la etapa, con corredores como Caleb Ewan, como Sam Bennett, como Giacomo Nizzolo, como Alexander Kristoff, como Daniel Martínez, que inclusive se lograron acortar en este primer grupo, luego el trabajo del Bora, que iban encabezando a Peter Sagan para lo que iba a ser el premio del sprint intermedio en el kilómetro 58. Sagan no pasaba primero en el sprint, pero lograba sacar puntos y con esto se ponía a la cabeza nuevamente de este maillot verde. Luego, algunos premios de montaña, como el kilómetro 73, uno de tercera categoría, otro de cuarta en el kilómetro 97, y de ahí en adelante, picando hacia abajo hasta llegar a meta, donde el Ineos, a falta de 30 kilómetros, se puso a tirar con Jonathan Castroviejo, con Kwiatkowski, con Dylan Van Baarle, con Luke Rock, con Pavel Sivakov, y por supuesto que con André Amador, para hacer un trabajo de desgaste, provocaron un corte espectacular, que al final se vio perjudicado Pogacar, Mikel Landa, Bauke Mollema, estaba también Richie Porte, Ilnur Sakarin, en fin, muchos de los hombres llamados a ser favoritos o llamados a ser protagonistas se vieron involucrados en este corte y se dieron algún tiempo. No todo fue bueno para Ineos, porque Richard Carapaz sufrió un desperfecto mecánico y también se cortó y tuvo que conformarse con irse en el grupo de Pogacar. Adelante, todo estaba planeado para la etapa, para que al final, ¿por qué no un Peter Sagan se pudiera coronar como ganador de la etapa? Sin embargo, llegó el hombre que todo lo que corre tiene que ganar. Es un hombre que hasta el día de hoy es el hombre referente de este Tour de Francia, pese a que no va de líder. Estamos hablando del señor Gold Van Aert, el hombre del Team Jumbo, que con un sprint espectacular, con un tiempo de 3:32.03, le ganó a Vossenhagen, el del NTT, y a Brian Cougaard, el del B&B Council, Vital Concept. Así que así fue como se disputó la etapa, y aquí estamos viendo la posición, los 10 primeros de la general, con Van Aert, con Vossenhagen, con Cougaard, con Laporte, Jasper Stuyven, Venturi, Hugo Hofstra, Bernal, Yates y Alejandro Valverde, que completaron este top 10 de la etapa. Por su parte, el costarricense, una vez que realizó su labor, se vino poco más tranquilo y finalizó 91 con un retraso de 10-19 con respecto a Van Aert. En la general individual no hubo cambios. Yates sigue sólido con 30:36.00. A 3 segundos viene Roglic. Guillén Martín, que subió una posición hoy, es tercero a 9 segundos. Y a 13 segundos aparecen ya Egan Bernal, Tom Dumoulin, Quintana, Bardet, Miguel Ángel López, Thibaut Pinot y Rigoberto Urán. Por su parte, André Amador, hoy tras su extraordinaria labor, se ubica ahora 112 a 1:11:38 de el líder Adam Yates. Mañana tendremos etapa de alta montaña con el primer premio de montaña fuera de categoría, con un total de 141 kilómetros entre Garón y Lotville, con el premio de montaña en Menté, luego el de fuera categoría en Nesbalés y el último en el Perizón, con un trayecto bastante complicado donde mañana se esperan ataques, se esperan movimientos en la general individual. Ha ganado nuevamente Van Aert y el líder sigue siendo Adam Yates. Quintana va a ganar la etapa, no hay nada que hacer. Día Nacional en Colombia, de una manera extraordinaria. ¡Qué Tour de Francia el que estamos mirando, mi estimado Steven! El mejor Tour de Francia de los últimos años, abierto, combatido.